Yo voy con él. Dame. El sur de Japón ha sido sacudido por un devastador terremoto de magnitud 7,1, generando una alerta de tsunami. Este fuerte sismo, registrado el jueves 8 de agosto, ha afectado principalmente la región de Kyushu y sus alrededores. El epicentro se localizó frente a la costa oriental de la isla de Kyushu, a una profundidad de 30 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón. El temblor inicial, con una magnitud preliminar de 6,9, fue rápidamente revisado a 7,1 debido a la intensidad de las sacudidas. La JMA emitió una alerta de tsunami, pronosticando olas de hasta 2 metros de altura en las costas del Pacífico de las regiones afectadas. Las áreas bajo alerta incluyen Miyazaki, Kagoshima, Kochi y las islas de Tanegashima y Yakushima, cercanas al epicentro. Incluso se estimó que olas de hasta 2 metros podrían alcanzar el archipiélago de Okinawa y las islas Ogasawara, a unos 1000 kilómetros al sur de Tokio. El terremoto se produjo a las 16:43 hora local y se sintió con intensidad en la mitad este de Miyazaki, alcanzando una intensidad de 6 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, la cual mide la agitación en la superficie y su potencial destructivo. En el resto de la provincia y el este de Kagoshima, la intensidad fue de 5 inferior. A raíz del sismo, se han reportado diversos daños materiales, aunque no se han confirmado víctimas.